Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, Don Quijote de la Mancha. Y hoy, amigas y amigos de este su programa, junto con el escultor y profesor universitario Domingo Ramos, vamos a llenar el mundo de fantasía, porque Domingo, las paredes de la ciudad también hablan. Es importantísimo, me parece, este mensaje universal en este caso sobre Don Quijote, una de las obras más valiosas de nuestra literatura española. Hispana, y sobre todo pegada a unas paredes tan rústicas como estas. Y siempre se ha dicho que las paredes hablan en los conventos, las paredes hablan en los cárceles, las paredes hablan, y en los pueblos también, porque son cosas vivas. La pintura que se pone, el grafiti que se pone apegado a una pared, es una cosa viva que habla de costumbres, que habla de una serie de tradiciones, pero que sobre todo llevan un mensaje muy importante. En este caso, tener a Don Quijote aquí, pues es una maravilla realmente encontrarnos aquí en este San José, en esta parte más vieja de San José, con estos ladrillos al estilo romano y que nos hablan de una historia también literaria y de una vivencia de pueblo muy linda. Nos hablan de una familia muy dilecta y de un profesor muy querido, Guido Sainz, que fue el pintor de estos, sí, de estos grafitis. Buscado en el diccionario, significa todo discurso, digamos, de cualquier naturaleza que aparece en una pared. Bueno, para nosotros no sería propiamente el grafiti, pero a partir de quién, de qué técnica o de qué escuela pintó Don Guido Sainz estas bellísimas escenas. Bueno, estas escenas aparentemente, por lo que dice ahí, según Doré, están entonces basadas en las obras de Doré, que se remonta a un par de siglos atrás, tal vez. Y vemos que lo que hace es una nueva lectura de lo que es la pintura misma y lo que es la visión del Quijote. De modo que está muy bien que haya puesto estas pinturas que nos hablan de algo que todos conocemos, de un idealismo, de una cosa muy especial para los pueblos. Y sobre todo en estos días que se están colocando tantas obras que en realidad han olvidado de un mensaje para el pueblo. La obra pública, ya sea graffiti o llámese como la queramos llamar, siempre debe llevar un mensaje para el pueblo. Y también esta pared base habla de historia, Domingo. Es historia. La pared es historia. Esta pared debe tener muchos años. Veas el tipo de construcción, el bloque que se utilizó, el ladrillo quemado, de modo que... bueno, las pinturas las hizo ya en el 60 Guido, que es un amante de la literatura y que también es un amante de del Quijote, así que yo creo que es... Vamos a ir también aquí en una de las paredes del Hotel Don Carlos a ver también arte, y en este caso con el del gran poeta costarricense Aquileo J. Echeverría. Uno de los grandes, dicho sea de paso, ¿eh? Thank you.
A mí pídanme en la vida, pero la firma, mírala. Bueno, muy de actualidad, por cierto, el tema, ¿verdad? Y el trato con el campesino siempre que hace, que a veces ha tenido la sabiduría, la mayoría de las veces el costarricense ha tenido sabiduría para saberse defender. A pesar de su poco estudio en muchos casos, el campesino auténtico ha sabido decir no a las, a las diferentes. Y posiblemente en esa sangre de ese abuelo que nos corre por las venas. Y se pone muy de actualidad el tema y además es una cosa muy universal, igual que lo que acabamos de ver del Quijote. Volvemos aquí con un tema y con un autor costarricense, pero muy universal. Y otra de esas concherías que Álvaro Quesada señaló muy bien, que rompen ese mundo armónico del costumbrismo, es el de la Pascuala. Cierto. La prostituta que muere por violencia doméstica, en este caso es su caficho alcoholizado el que la mata. Realmente sí, por eso le digo, son temas muy de actualidad, que tienen mucha vigencia y por eso son universales. Yo creo que es una maravilla tener estas obras y esta literatura hecha pintura en nuestras paredes. Allí la Pico, la Huecha, la Siete Cueros, la Pata, la Olote, la Pocapena, la Cuatro Reales, la Sarna, la Bongo, la Sinvergüenza, el Puerto Libre, la Plasta. Una nominación que es todo un mundo ideológico, aún en que rompe el mundo armónico del paraíso que fueron las concherías. Magnífico, magnífico. Seguiremos en nuestro viaje por las paredes de la ciudad. En el bloque anterior vimos paredes que hablaban y que nos calmaban estéticamente, imágenes del Quijote, imagen de las concherías de Aquileo. Pero también la ciudad tiene paredes que claman. Y con Fabio Delgado Hernández hablaremos de ese clamor de estas paredes de la Asamblea Legislativa, Fabio. Muy simbólico me parece este hecho. Sí, como te comentaba, si hay un lugar en la capital que tiene una expresión de la pinta, del grafiti, es la Asamblea Legislativa. En ningún otro lugar de la capital de nuestro país se van a encontrar tantas pintas como aquí en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es el motivo? ¿Podría uno reflexionar sobre ello? Bueno, en primer lugar, porque aquí se concentra, se supone, el primer poder de la República, y la ciudadanía se siente en alguna medida defraudada, no por todos los diputados, pero sí por una buena mayoría, que viene a defender tesis aquí que solamente le interesan a sectores muy focalizados de la sociedad, es decir, a los grandes sectores económicos. Entonces el pueblo toma como una forma de combatir eso, precisamente venir aquí y mostrarles en sus paredes, en su edificio solemne, ¿cuál es la opinión que tiene el pueblo y los grafiteros al respecto? Y si aquí nos ponemos a leer una a una las pintas que encontramos, vemos que la mayoría tienen que ver con el tema que ahora tiene a esta sociedad enfrentada, eso hay que decirlo claramente, es el tema del TLC. Ahora dijiste, Fabio, perdón, dijiste la palabra pintas, y eso me recuerda a mi adolescencia y las pintas, y me recuerda también los discursos que tenían que ver con ese sujeto que provoca en nosotros siempre ese miedo a que se rompa nuestra soberanía. Y ahora se llamará graffiti, muy elegante, pero siempre sigue siendo el mismo enemigo. Correcto.
Es decir, y ahí yo creo que vos tocas otro tema y es en manos de quién están los grandes medios de comunicación de este país. Pues igualmente en manos de pequeños sectores económicos que utilizan esos grandes medios para simplemente transmitir la versión de ellos. No hay espacio a la divergencia, no hay espacio a las opiniones diferentes. Y cualquiera que opine diferente a ellos, pues termina siendo un terrorista o termina siendo lo peor. Y así se le ataca y se le desconoce como persona simple y llana, pensante en esta sociedad. Aquí es donde vemos entonces en estas pintas y en estos grafites cómo se vuelve a presentar el mismo conflicto de los 70, 80, hoy, en el nuevo siglo, frente a un tema tan importante para el futuro de nuestro país como es el TLC. La crítica llana y simple del costarricense que no encuentra otra forma de expresarse que no es esta, que venir a hacer pintas a la Asamblea Legislativa y demostrarle a los propietarios del poder político qué es lo que piensa el pueblo y qué espera y aspira de sus representantes en un parlamento como el que tenemos en nuestro país. Y puntualizando, ahora que leímos las pintas, nosotros somos de la misma generación, bueno, vos muchísimo más joven, ¿qué sería ese no al TLC? ¿Por qué? Bueno, me parece que los costarricenses poco a poco han ido accesando, si podemos usar esa palabra, a la información. Precisamente aquí, en nuestro país, los grandes medios de comunicación le cierran la información a las grandes mayorías, o se la manipulan, o se la adoran de alguna manera, y los sectores académicos, intelectuales, estudiantes, en fin, todos los sectores que se han ocupado de estudiar el tema del TLC, el tratado del TLC, han ido con las uñas llevándole la información a la gente, y por eso es que hoy la mayoría ya está en contra del TLC. Básicamente, no, ¿por qué? No, porque eso atenta contra el Estado de Derecho, contra la forma en que nosotros nos hemos organizado y las conquistas que el pueblo tiene y que se ven amenazadas con un tratado que lo que es no es más que un pacto, si podemos usar esa palabra, de entrega de lo poco que nos queda de este país. Seguiremos, amigas y amigos, leyendo las paredes que claman. El graffiti convoca la mirada, sobre todo la mirada, y en este caso, en compañía de Domingo Ramos, artista, escultor, que también tu arte convocaría la mirada y sobre todo también esas ganas de tocar, ¿verdad? Sí. Siempre dan ganas de tocar. La escultura tiene eso. Ajá. ¿Qué dirías de estas nuevas manifestaciones artísticas? Bueno, comparándolo con lo que vimos temprano, esto es otra cosa, es un arte mucho más marginal, mucho más expresivo, mucho más agresivo, fruto también de una sociedad que se siente agredida, de una sociedad que busca un desahogo, que encuentra, que no tiene periódicos para expresarse, pero encuentra una pared libre y ahí graba sus intenciones. En este caso, como hemos visto, pues bastante agresiva la imagen, un gusano que devora a seres humanos, niños sobre todo, y que podría interpretarse de muchas maneras, desde el rubio gringo que se come a los países más necesitados, hasta el tiempo que como Saturno va devorando al ser humano. Hay otro aspecto que también indicaría más o menos las edades de estas nuevas generaciones, sí, que explotan el color y la luz. Yo diría también que eso es parte del asunto, ¿verdad? Que aquí explotan color, explotan luz, también el movimiento, las líneas ondulantes, toda esa confusión de que le presenta el medio al joven de ahora. De modo que eso es lo importante del graffiti realmente, que es una manifestación a veces espontánea, libre, pero que por ser espontánea y libre refleja justamente lo que hay en el interior de las personas. Hay que hacerlos rápidos, estos grafites se hacen, véalo, con una línea muy, muy suelta para lograr un efecto también un poco fugaz de la imagen, un poco que narre por sí sola el sentimiento y sobre todo la confusión que tienen dentro.
Y en este sentido, bueno, vos que estás también en la literatura, en el asunto del delirio interpretativo, se abre muchísimo el campo de la ambigüedad. Sí, siempre. Aquí hay las interpretaciones o lecturas podrían ser infinitas. Aquí uno puede darles. Sí. Hay quien lo puede ver solo como una mancha de color. Hay quienes pueden, ya estudiando más, ver los contrastes de colores, ver a través de los rojos la expresión de una pasión profunda. Los amarillos, los azules, en fin, hay una gran cantidad de cosas que podrían interpretarse. Algunos hasta los firman, veo que se han pulido en eso. Otros los dejan incógnitos, inéditos, sin la firma. Y es parte de lo que se trabaja en las calles. ¿Verdad, Domingo Ramos, que esto es un fenómeno muy de Occidente? Porque, bueno, hace unos 2 años más o menos vi que también en ciudades como París había un gran escándalo por estas manifestaciones que inundaron el metro y algunos edificios de ese París turístico. Sí, exactamente. Esto se dio mucho en Italia. Le contaba anteriormente que los trenes los empezaron a pintar y total, les dejaron libertad y pintaron varios vagones de tren y ahora hay muchos trenes pintados con graffiti. Ya le digo, es una manifestación espontánea, libre. La juventud necesita paredes, necesita periódicos y estos son los periódicos para ellos. Me llama también poderosamente la atención, en uno de los bloques del programa vimos grafitis muy lingüísticos, digamos, muy con el código lingüístico en la Asamblea Legislativa. Y aquí estos espacios pertenecen a la academia también. Exacto, aquí hay más, aquí se va más al color, más a la forma. Hay intento de crear figuras geométricas o figuras escultóricas, por decirlo de alguna manera. No se va tanto a lo puramente escrito, que muchas veces se deja para el mensaje más político, más rápido, que hay que escribir rápido antes de que llegue alguien y lo censure. Así es que eso es una buena anotación. Es un signo de los tiempos y podríamos leerlos también entonces como noches muy negras de este paraíso. Que tiene tantas noches negras. Sin embargo, las noches negras tienen una cosa muy bella. Una ventaja. Una ventaja, y es que cuanto más negra la noche, mejor brillan las estrellas. Ajá. Eso es lo importante que podemos sacar de conclusión. De aquí, pues seguramente no saldrá algún artista reafirmado que vaya a un museo, pero sí saldrán personas que seguramente están sintiendo una vida muy plenamente, con todos sus ardores, con todas sus melancolías, con todas sus rabias. Y bueno, eso es parte del asunto. Y me gusta lo de la estrella porque quiera que no, estarán iluminando como conciencias lúcidas a su manera de que algo pasa en nuestro medio. Una lectura del Quijote nos permite visualizar este texto como la locura, pero la locura que contradice a un discurso oficial, el de los no valores ya en el Quijote. Esa fue su gran locura, pensar que podía restaurar de nuevo los valores. Pasamos luego a la luminosidad del costumbrismo costarricense con algunas escenas de las concherías de Aquileo, no exentas tampoco de violencia. Recorrimos la ciudad, llegamos a la Asamblea Legislativa y hoy estamos en el campus Rodrigo Facio, la UCR. Nos acompaña de nuevo Fabio. Y estábamos leyendo acá esta nueva manera, tal vez, de inscribir una palabra, un discurso que contradiga a un discurso monológico, un discurso del poder. Sí. Básicamente aquí lo que observamos son pintas o mantas, más bien, no son pintas, sino mantas, que recogen gritos contra
incluso temas que son permanentes en la UCR, ¿verdad? Temas de, contra el imperialismo, recoge temas también a favor de la igualdad de las mujeres, el recurrente tema del financiamiento de la educación superior, que es hoy más que nunca necesarísimo en un país como el nuestro, que necesita de que la gente se pueda acercar a la educación superior y conocer la verdad o su verdad. En ese sentido, en el TLC, ¿cómo está comprometida la educación superior? ¿Qué has detectado en tus lecturas? Bueno, me parece que los sectores académicos e intelectuales del país, en un estudio serio y concienzudo de las implicaciones del Tratado de Libre Comercio, entre comillas, le ha dado una manifestación clara a la ciudadanía de que no podemos comprometernos con ese tratado. Esa toma de posición ha provocado que los sectores económicos y de poder aquí se ensañen con las autoridades universitarias y los estudiantes, intentando acallar esa única voz, si se puede decir, de disensión que existe en este momento en este tema tan, tan importante en nuestro país, ¿verdad? Y vemos entonces cómo incluso hay una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones que a mi juicio atenta contra la autonomía universitaria y le pretende fijar una serie de pautas a las autoridades y a los estudiantes de las universidades para que no expresen sus opiniones, que realmente no son opiniones, son verdades que han, que han logrado sacar del estudio del tratado, precisamente. Estamos en la Plaza 24 de Abril, una fecha muy cara para muchos de nosotros. Y como decíamos en el segmento anterior en que te entrevisté, siempre el mismo enemigo. Y con los mismos, amigos, ¿verdad? Los que pretenden entregar por unas cuantas cuentas los recursos y lo que hemos sabido aquí consolidar en nuestro país. Es que eso es lo que, por eso es que este tema del TLC es tan fundamental para las generaciones actuales y futuras. Aquí está en juego ese Estado Social de Derecho que las grandes mayorías nos hemos logrado poner de acuerdo y hacer. Quizás la lucha del COA, viéndola entre lo que estaba en juego en aquel momento y lo que está hoy, no significa mayor cosa. O sea, aquí está en juego si vamos a querer seguir siendo un país que se destaca y se define por la forma como hizo las cosas, o pasar a ser un país igual a los restos de Centroamérica o otros del tercer mundo que no intentan buscar un camino propio, sino que se alinean con los lineamientos que dan los países imperiales y no hay más ni por qué pensar. Bueno, a ustedes, amigas y amigos, les queda la reflexión. Thank you.